usted venir a las 7 al hotel? Buenas tardes, estamos reunidos en la Unidad de las Torres porque el ayuntamiento ha tenido a bien en el pleno municipal de concederle a mi familia el nombre de la calle donde mis padres vivían, que es la calle de la Estación. Y viene a colación porque mi abuelo dirigía la oficina de las minas y como él era Cañada, todo el mundo le decía la Estación de Cañadas. Y esta calle se llama Estación y subiendo toda la calle arriba, por detrás de la iglesia, se llega justo pasando los hornos a la antigua Estación de Cañadas, que está en ruinas. Y es el motivo de agregarle, no quitarle el nombre a la calle, sino agregarle el apellido que ya en el tiempo se nos perdió en primer lugar, pero seguimos denominando toda la familia, incluso mi marido, que se casó conmigo, pues le da Francisco Cañada, igual que mi padre es Francisco Cañada. Y yo soy Manolita Cañada y por el apellido pues no nos conocen tanto como es la costumbre de los pueblos clasificar las familias por un apellido. Y el nuestro se perdió ya en el tiempo, se quedó más obsoleto y nosotros seguimos siendo González. González Cañada. Y es el origen de que hoy estamos aquí reunidos porque el Juan Herrera ha tenido a bien, ya os he dicho al principio, de concedernos por anonimidad en toda la corporación municipal el nombre de Estación de Cañada a la calle donde vivían mis padres. Eso para mí es un gozo que me llena de satisfacción y en recuerdo de mis padres va por vosotros papá y mamá. Bueno, pues yo soy Carmina, la segunda hija de Manuela y la verdad es que ha sido un día y está siendo un día muy, muy esperado por todo lo que ha pasado, por el hecho de que tuvimos que aplazar la presentación del libro. Y bueno, quizá por eso vamos a disfrutarlo más, con toda seguridad, porque además se dice que las cosas que se planean poco salen mejor. Y en esta ocasión yo creo que va a ser así. Y además nos reunimos la familia, nosotras tres, nuestros respectivos maridos, nuestros hijos, la familia que ha venido de fuera. Y es increíble, han venido amigos que de última hora y es de verdad, la tarde está empezando, pero yo creo que promete porque la ocasión lo merece hasta el punto de que resulta sorprendente que la conoce y que no la conoce se sorprende con motivo porque es tanta la envergadura de sus proyectos, la ilusión que pone, las facetas que engloba, la pintura, la escritura. Con la pintura nos sorprendió, pero que con la escritura no nos hacemos una idea hasta que tenemos delante sus poemas, nos los recita, nos cuenta su significado y nos transporta a otro mundo y nos remueve las emociones, como veníamos diciendo. Es cierto que a las personas nunca se las conoce del todo, pero conocer a mi madre, a Manuela, no deja indiferente a nadie. Se lleva de calle a quien sea, a pesar de su, iba a decir avanzada edad, pero bueno, la edad es irrelevante, el talante, el tesón, la fuerza de voluntad, la entereza en los momentos difíciles, el haber sido capaz de llevar adelante tres proyectos como la escritura de tres libros, que no es una cosa fácil. Escribir un libro es una labor de años, de investigación, de rigor, de perfeccionamiento, y todo eso lo ha hecho ella, pues sí, con nuestra ayuda, pero es verdad que ella es la que ha tirado ahí del carro y ha cerrado la trilogía de sus tres libros, este será el tercero de tres, y la va a cerrar de una manera magistral y memorable para todos nosotros. Creo yo que no nos va a dejar indiferente a ninguno. Soy Sandra Fernández, la hija mayor de Manolita. Es el tercer libro, tenía mucha ilusión por presentar este libro porque lo tenía encargado antes de la pandemia, se suspendió y porque estaba en la editorial en el momento que se declaró la pandemia y ha reservado el momento de presentarlo porque lo quería hacer para que tuviese el reconocimiento que se merece el pueblo de Luquenina. Es su tercer libro, el primero fue sobre Orberá el Obispo, en el que hace una investigación sobre la historia de Almería del siglo XIX y nos sitúa sobre las calles que ahora conocemos quiénes fueron sus personajes. En el segundo habla de poemas sobre el pueblo de Ragol y le dedica a Ragol su historia en versión de poesía. Y como era de Luquenena, no le podía faltar el libro de Luquenena. Y entonces él lo tenía preparado hace 2 años y ahora por fin ya lo presenta y ahora va a tener el reconocimiento que se merece por el esfuerzo y por el tesón que ha tenido en todo este año durante la pandemia, que mientras que había mucha gente que lo estaba pasando mal y se estaba deprimiendo, ella estaba
perterrita que quería presentar su libro y por fin lo hace como lo tenía planeado y en aquella ocasión lo suspendió. Y ahora tiene su reconocimiento. Ahora la presentación será hoy, esta tarde en el pueblo, y el mes que viene, el día 17, en el Teatro Apolo, donde también se presentó su primer libro. ¿Y hablar un poquito de la calle? Bueno, y la calle Cañada es la calle del apellido de mi bisabuelo. Él era la persona que, cuando estaban las minas en activo, era el que llevaba la entrada y salida de todos los mineros. Todos dependían de lo que él había notado para luego cobrar. Y además era la persona que, como de los pocos que dominaba bien la escritura, cuando tenían que emigrar y tenían su familia afuera, le iban a él a decirle: mándale una carta a mi familia que necesito que vuelva. Y entonces le escribía y volvía. Vamos, es que era. Es que la vida abuelo, pasaba por Cañada. Mi abuelo estudió en el seminario y se iba a consagrar como sacerdote. Y llegó al pueblo antes de coger los hábitos, vio a una chica aquí en esta plaza pasar montada en una jaca y le dijo al cortijero que iba con él: ¿qué es esa señorita? Dice: es la hija del alcalde, don Juan Pérez Rivas. Dice: pues con ella me voy a casar. Dice: pero don Francisco no va usted para cura. Dice: como me acepte, no. Y la aceptó. Y por eso estamos nosotros hoy día aquí. Fíjate qué historia más bonita. Y mi abuelo era Cañadas. Porque mi abuelo, como dirigía las minas, que le decía todo el mundo a esa oficina, le decía la estación de Cañada, porque era el que la regentaba, el que era el oficinista. Y lo que dice mi hija de la escritura es que cuando nacía algún bebé, decía: don Francisco, venga usted a registrarlo en el libro de actas, porque tenía una caligrafía preciosa, ¿sabes? De los curas, de enseñar en el seminario. A mí me enseñó él. Cuando yo fui al colegio con 6 años, yo no fui a hacer palote como los niños. Yo sabía poner mi nombre, yo sabía la escribir, porque él nos enseñaba de chiquitita, con esa dulzura y ese candor que tenía él como sacerdote que iba a ser. Así es que todo eso lo llevamos dentro y de ahí venimos nosotros. Esos han sido nuestros pilares. Claro, y ella lo que quería es que se recordase. Y la verdad es que hace muy bien en documentar lo que fue en el pasado para que en el presente se le conozca y para que tenga su reconocimiento para el futuro. Porque esto ahora ya queda como archivo y como documento de la memoria. Deciros que a petición de Manolita, pues nos dijo que la posibilidad que podía haber de la familia de que pudiera tener una calle, que esta calle que se llamaba calle Estación, que pudiera llamarse Estación de Cañada. ¿Por qué? Bueno, pues luego después en algún momento o quizás hoy en la presentación del libro nos puede decir por qué lo de Cañada. Fue por su familia, lógicamente. Ella me comentó a mí en algún momento que por aquí subía siempre su pariente, el Cañada, que iba a las minas. Y bueno, en base a lo que ella me contó, que ella a lo mejor lo puede ahora contar después, pues bueno, pues dijimos de pasar por pleno. Y el pleno se hizo un pleno de ordinario el 20 de noviembre de 2020, en el que asistimos
Juan Herrera como alcalde, concejales Mari Carmen Morales Díaz, que es la teniente alcalde, y Esteban, que son teniente alcalde, Salvador Rivas, y excusaron su asistencia Ramón Lázaro Cortés, José Miguel Torrecillas Martínez y Andrés Doncel Aguado, siendo secretaria Carmen Benavente Sánchez. En este punto del día, que era el punto sexto, la aprobación si procede de cambio de denominación de calle, dice lo siguiente: el señor alcalde propone al pleno se debata y acuerde acerca del cambio de denominación de una calle del municipio, en concreto la calle Estación, para que pase a denominarse calle Estación de Cañada. Por el señor alcalde se procede a dar lectura de la solicitud presentada a tal efecto por doña Manuela González Ruiz. Tras la lectura se inicia el debate, tomando la palabra el señor Rivas, PSOE, que se opone a tal cambio, alegando que si se lleva a cabo va a dar lugar a que se presenten más solicitudes similares por parte de otros vecinos, abriéndose así la veda en este tipo de cuestiones que considera inoportunas, por lo que su voto será en sentido negativo. Sin más intervenciones, tras el debate se somete a votación, resultando aprobado el cambio de denominación de la calle Estación para pasar a llamarse calle Estación de Cañada, con 3 votos a favor del PP y 1 en contra del PSOE. Y este es el punto sexto, que daba, como tenía 3 votos a favor, lógicamente, para hacer que esta calle se pueda denominar a partir de hoy, pues, calle Estación de Cañada. Y esto es todo. Muchas gracias a todos los aquí reunidos, y solamente deciros eso, que estoy muy emocionada y que es para la familia Cañadas un acto muy conmemorativo, porque desde aquí en adelante nuestra familia González Cañada tendrá su calle en su pueblo. Aquí vivía mis padres en la puerta número 6, y subiendo la calle y después doblando por detrás de la iglesia nos dirigimos a los hornos de calcinación y más allá hasta la ruina de la estación de Cañada que mi abuelo dirigía. Mi abuelo se llamaba Francisco González Cañada del Monte. Y él dirigía, y claro, como era Cañada, pues todo el pueblo decía Estación de Cañadas, Estación de Cañadas, y de ahí viene lo de Estación de Cañadas. Y de ahí viene que seamos toda la familia Cañadas. Y estamos muy orgullosos de este acto y de que tú hayas sido, bueno, te diré de usted, porque usted es el señor alcalde, y como corresponden los cánones, de que haya tenido esa amabilidad de llevarla al pleno y llevar adelante esta propuesta tan bonita. Thank you.
Como ha dicho Diego, vamos a presentar el libro de poemas sobre cal, de lo que nosotros llamamos cariñosamente Manolita, pero hoy toca poner su nombre, Manuela González Ruiz. Bueno, esto surgió de una idea de ella, después de haber hecho otro libro en otro pueblo. Puse un poco celosa. ¿Tú te pusiste celosa? No, nos pusiste un poco celosa, ¿no? Ah, y bueno, no, es broma. No comentó que estaba interesada también hacer uno para nosotros. Pero antes de hablar del libro y de hablar un poco de su vida y nuestro pueblo y cómo se fue su familia, cómo llegó, yo antes de nada quiero hablar un poco de Luguena, porque hoy toca. Toca el libro, pero también toca Luguena. Para los que habéis llegado de fuera, y bueno, decir que estamos encantados de que estéis hoy con nosotros. Luguena, los que habéis visto, desgraciadamente, Luguena ahora no es lo que era hace un mes, porque tenía sus calles, sus casas blancas, era un espectáculo verlo, y ahora desgraciadamente está de la forma que está, ¿no? Pero bueno, tenemos muchísimas cosas que ver. Diego, que es nuestro el comodín del ayuntamiento, el monitor de cultura, trabaja también en el ayuntamiento, y es el encargado de que la gente que viene, allá mismo tuvo una reunión un grupo de gente de Roqueta, de encargarse de que la gente pueda ver nuestro pasado, que fue pasado minero. Y ahí tenemos los hornos de calcinación, tenemos los lavaderos que se han restaurado hace un poco de tiempo. Y bueno, luego tenemos la Vía Verde, que tenía 5 kilómetros antes, que era el antiguo trazado del ferrocarril, y que ahora ya llegamos hasta la 7, hasta la autovía, hasta la venta del cruce de Carbonera. Y bueno, dicho esto, ya no quiero extenderme mucho. Agradeceros de nuevo que estéis aquí esta tarde con nosotros. Y bueno, yo voy a dar un poco lo que es el preámbulo que luego vais a poder ver en este libro de Manolita. Y este preámbulo decía: Manuela González Ruiz, Manolita desde siempre, ha sido una persona muy cariñosa, atenta y solícita con nuestro pueblo. Nacida en Melilla, ella se siente como una hija más de Luguena de las Torres, porque mantiene en su corazón el cariño de sus padres y las raíces de sus 8 apellidos, que tan orgullosamente lleva. Son muchos los poemas que año tras año ha escrito para nuestras fiestas patronales, y Dios mediante, deseamos siga así por muchos más. Muchas gracias. Para la inauguración del nuevo ayuntamiento, pintó y donó el escudo de la villa, que luce en su entrada. Igualmente realizó al óleo los retratos de sus majestades don Juan Carlos y doña Sofía, hoy reyes eméritos, que durante años presidió el salón de pleno. Por nuestra parte, tuvimos la deferencia el día 17 de septiembre del año 2011, en nuestras fiestas patronales, presentar en nuestro salón cultural su primer libro, Orberá el Obispo. En este poemario, Luguena, poemas sobre cal, deja ver con la tenura y cariño que escribe, derrochando cascadas de piropos a nuestras mujeres, sus calles, flores, campos, cañadas de olivo, a los blancos almendros en flor, cortijo los baños, el peñón, su cortijo, el burrucho, el pollo de la cruz, Rambla Honda, pero sobre todo a Nuestra Señora de Montesión y a nuestro patrón San Sebastián. Sin olvidar su Melilla, que le vio nacer, a ella también le dedica sus poemas y recuerdos. Toda una exhibición de poemas dedicados a este que es su querido pueblo de Luguena. Cuando en todas sus vertientes de la Sierra La Milla se dejan oler todas las plantas aromáticas, en este mayo florido, despliegos, lavanda, tomillo, romero, con un largo etcétera de todas ellas, como expresa en algunos de sus sonetos, Quilvana con hilos de seda. En uno de sus poemas dice: aunque no naciera en Luguena, por meras circunstancias de la vida, no me siento de sus calles ajena, y en todo mi ser está prendida esa llama incandescente, serena, que mantiene mi antorcha encendida, llevando en nuestro equipaje el cariño de su gente, que nos sirve de bagaje y hasta el año siguiente, de hacer nuevos proyectos y nuevas raíces perduren, aunque ausentes del pueblo, siempre a él nos vinculen. Ese es otro de los poemas. La prolongación y presentación estará a cargo de nuestro ilustre hijo adoptivo,
don Francisco Ortega Viñolo. Don Francisco Ortega Viñolo, diré que ha tenido un problemilla de... que es leve, que no es grave, porque lo primero que me dijo, Juan, a ver si la gente, porque don Francisco estuvo aquí cuando salió de el primer pueblo en el que estuvo de médico fue aquí, de hecho su hijo, Diego y María Luisa, nacieron en Luqueñana, tiene un cariño especial a Luqueñana hasta el punto de que, como él fue el presidente del Colegio de Médicos, cada vez que ha hecho una celebración en el Colegio de Médicos anual, él siempre ha dicho, está aquí con nosotros nuestro alcalde, el alcalde de mi pueblo. Se queda toda la gente así diciendo, pero si tú no eres de Arguñado, Francisco, Paco. Dice, sí, pero Luqueñana es que fue en mi pueblo adoptivo y para mí Luqueñana está por encima de todo, sin renunciar lógicamente a Arguñado, que es mi pueblo, ¿no? Bueno, hoy no ha podido estar aquí, no tiene una enfermedad grave, sino que tiene algunos momentos que tiene un problema en un oído y eso le hace no estar un poco... centrado en, pero de cabeza está mejor que yo. Que bueno, tampoco hace falta mucho, ¿no? Bueno, como decía, la programación y presentación estará a cargo de don Francisco, que lo va a leer esta hermosa mujer. Manolia. Al que todo el pueblo tanto debe y quiere, sintiendo por su persona un inmenso cariño y respeto. Con todo ello nos sentimos orgullosos de tener en nuestras manos este amplio poemario dedicado a nuestro pueblo, que consta de 200 poemas, eternamente, eternamente todos te quedamos agradecidos, Manolita. Y mil gracias. Y... Yeah. Que ya no son 200, que son 332. Y como era para el 2000, para el 2020, ya vamos por el 2022, pues si la dejamos un año más, pues... No, el libro ya estaba editado. No, tenemos una editorial. De pasacalpe. Bueno, pues nada. Buenas tardes, para mí es un privilegio estar invitada a esta mesa junto a todos vosotros. Esta tarde don Francisco, como bien han comentado, pues no ha podido acompañarnos, lo tenía previsto y en el último momento pues lo ha intentado, pero no ha podido acompañarnos. Y bueno, pues a mí me honra esta tarde tener el honor de ocupar su silla para poderles leer en nombre de don Francisco las palabras que él ha escrito y que recoge el prólogo del libro, Luqueñana, poemas sobre cal. Don Francisco Ortega Viñolo siempre ha acompañado a nuestra familia, quiero aquí decirlo y dejar constancia de ello, porque siempre ha estado muy cercano a nosotros, desde mi niñez como médico de cabecera, lo conozco, toda la familia lo conoce, y de modo muy continuado, siguiendo e interesándose por la larga enfermedad de mi padre, pues ha estado vinculado a la familia, pues siempre lo está. Por todo lo cual, mi familia conserva su valiosa amistad como un gran tesoro, lleno de sabiduría y amabilidad, y queremos aquí pues darle ese reconocimiento. Tanto es así que don Francisco, como amigo de toda la familia, siempre nos acompaña en los momentos más importantes de nuestras vidas y nos honra con los detalles más valiosos. Siendo ilustre prologuista de eventos, como lo es en esta ocasión de este, aunque no esté él aquí ahora, y lo ha sido de otros también, de los libros que ha escrito mi madre. Y bueno, pues... A don Francisco, como no hay que presentarlo, porque todos lo conocéis muy bien, es hijo adoptivo de la tierra, con su cualidad humana y con su profesionalidad. Durante la década que estuvo aquí en Luqueñana de las Torres, forjó un gran vínculo con todo el pueblo y el paso de los años, yo creo que, Juan, tú eres representante del pueblo aquí en este momento. He jugado al fútbol con él. Pues lo consolida, ¿no? Eso lo consolida. Don Francisco no está aquí, pero sabemos que está aquí con nosotros. Y ahora voy a disponerme a leer literalmente el prólogo que él escribió en el libro Luqueñana, poemas sobre cal, escrito por nuestro ilustre médico de cabecera, que encontraréis recogido en el libro. Vale. Dice así el prólogo. Acepto con toda mi gratitud y reconocimiento prologar el libro de doña Manuela González Ruiz, Luqueñana, poemas sobre cal, porque tanto a ella como a mí, con Luqueñana de las Torres, pueblo más bonito de España, en 2013, nos une vivencias entrañables, recuerdos permanentes y afectos inolvidables, y a ella sus profundas raíces familiares. A pesar del tiempo transcurrido de mi estancia en el mismo, mantengo permanente idilio de amor
con un pueblo y unas gentes que hicieron realidad mis utopías y quimeras profesionales. Lucainena fue mi tierra prometida. 11 años de convivencia con todos sus vecinos en un pueblo de armonía y afectos difícilmente superables que dejaron en mí profundas e imborrables huellas. En él tuve mi contacto personal con la vida, la enfermedad y la muerte. Su apoyo a mi labor profesional me hizo más humano y más cercano al que sufre. Lucainena fue mi mejor escuela social y humana. Cuando llegó el momento inexorable de mi marcha, me costó dejar tantos afectos y tantas historias compartidas con las excelentes gentes. Dejaba atrás 11 importantísimos años de mi vida. La calidad humana de un pueblo que no olvida, el 20 de julio de 1992, su corporación municipal acuerda que la biblioteca municipal lleve el nombre de Dr. Ortega Viñolo. Y el 1 de junio de 2013, la corporación municipal, presidida por su alcalde, don Juan Herrera Segura, que nos acompaña, me hizo la honra y dignidad de nombrarme hijo adoptivo de Lucainena de las Torres. Por todo ello, me siento hoy honradísimo y muy gratificado en prologar el libro Lucainena, poemas sobre cal, cuya autora, doña Manuela González Ruiz, conocéis, pero quiero destacar tres características que definen a mi criterio su especial personalidad. Mujer inquieta, con gran capacidad creativa, en la búsqueda del continuo perfeccionamiento, descubriendo siempre nuevos horizontes intelectuales en lo literario, pictórico, histórico y otros artes. Trabajadora incansable, excelente educadora de sus hijas. Una librería durante 15 años para colaborar en la economía doméstica y el cuidado exquisito de su esposo durante una larga y penosísima enfermedad. A pesar de todo ello, tiene tiempo para soñar, crear, escribir y pintar. Gran calidad humana, que acompañada de su dimensión religiosa, hacen de Manuela González Ruiz una auténtica mujer española del siglo XXI. Brillante escritora, Lucainena, poemas sobre cal, es su tercer hijo literario. El primero, Orberá el obispo, que tuve el honor de presentar en el Teatro Apolo el 8 de marzo de 2011. Junto al entonces alcalde de Almería, don Luis Rogelio Rodríguez Comendador. En él invirtió 5 años de investigación y estudio. El segundo libro, Ragol, poemas y poesías, presentado en la Diputación Provincial el 9 de octubre de 2018, al que tuve el gusto de asistir. Fueron 3 creaciones literarias que nos muestran un espíritu buscador de paz y armonía sin contaminación. Su lectura nos produce sosiego, bienestar, tanto si trata sobre personas, naturaleza o cosas. En todas busca la belleza, se saborea la grandeza de la vida, del ser humano y de la naturaleza. Con sus poesías, sonetos y poemas, en Lucainena, poemas sobre cal, disecciona la grandeza del Lucainena de las 7 torres, sus calles encaladas, sus geranios en flor, la dignidad de sus mujeres, el honor y valor de sus hombres, sus fiestas, su templo, sus patrones, la Virgen de Montesión y San Sebastián, y cuántas cosas más. Su poesía, con gran fuerza inventiva, es original, exquisita, sensible, con gran expresión artística de la belleza. Sus poemas excelentes, Cortijo de los Baños, Fiestas Patronales y otros. Sus sonetos, Lucainena y el Sol, Lucainena y la Tormenta, Pensando en Lucainena, Piropos a Lucainena, El Cielo de Lucainena, El Peñón de Lucainena, Lucainena Florida, Lucainena de las 1000 flores, La mujer de Lucainena y varios más. Expresan con arte y armonía su íntima sensibilidad y amor a un pueblo que guarda las profundas raíces de su historia familiar, tan recordada y cantada
en ella en sus escritos. Lucanera de las Torres hoy no es un pueblo ajeno a la triste despoblación que sufren muchos pueblos almerienses, pero es el caso paradigmático de una población que se involucra con firme convicción en el despegue de su pueblo. Juan Herrera, su alcalde, que muestra especial sensibilidad, hace que sus vecinos se sientan más orgullosos cuantos más trabajan en el embellecimiento y progreso de su pueblo. Así, el esfuerzo de mantenerlo limpio, el ornato, la receptividad e inquietudes son convicción a su población. Hace con ello una fuerza irrefrenable que se acrecienta con el orgullo de estar consiguiendo el reconocimiento de propios y extraños. Esto lo ha escrito Ángel Fernández Rubio y don Francisco lo recoge como una inserción dentro del prólogo. Esto último. El reconocimiento especial a todos los hombres y mujeres que buscan sin descanso y tesón el nuevo resurgir de este bello pueblo, sensible y orgulloso, Edén desconocido para muchos, donde la paz y su cielo azul nos envuelve en amores y leyendas y porque la vida en él es más amable y más bella. El libro Lucainena, poemas sobre cal, de doña Manuela González Ruiz, nos muestra con sus poesías, sonetos, poemas e historia la grandeza y belleza de este rincón almeriense. Esto lo escribió don Francisco para el prólogo del libro en enero de 2020. Gracias, Manuela, Manolita. ¿Qué voy a decir? Que es un honor compartir esta mesa con vosotros en la presentación de tu tercer libro que tanto nos muestra cómo es Lucainena de las Torres y cómo sentimos este pueblo. Está casi todo dicho, todas las palabras sobre Lucainena, tanto por parte de don Francisco Ortega Viñolo, a través de la voz de Magnolia, Juan Herrera y lo que nos tiene que contar ahora Manolita, Manuela González. ¿Qué voy a decir? Para mí eres de Lucainena, sé que bueno, tu Melilla no la olvidas, pero lo que yo no voy a olvidar nunca es cuando llegaba a Lucainena de las Torres todos los viernes, porque veníamos todos los fines de semana, por eso me une tanto Lucainena, y cuando me preguntan siempre digo que la gente de Almería a veces se enfada, dice, no, si tú naciste en Almería, digo, no, yo soy de Lucainena de las Torres, siempre. Y llegaba los viernes corriendo a la casa de mis abuelos, mis padres no tenían casa aquí, veníamos a la casa de los abuelos, y no estaban. ¿Dónde estaban mis abuelos? En la casa de los padres de Manolita, en la calle de la estación, ahora calle Estación de Cañada. Llegaba a esa casa de los padres, de tus padres, de vuestro abuelo. Ese olor no se me va a olvidar nunca, no puedo describirlo, pero ahora sí que lo voy entendiendo un poquito más, Manuela, porque era un olor a arte, a cultura. Y no podía olvidar los cuatro abuelos jugando a las cartas, le dábamos un beso, para mí eran mis abuelos también, claro. Mis abuelos también. Y luego lo que he compartido con tu hija, hemos compartido muchas cosas, todo lo que nos ofrecía este pueblo, todas las fiestas, que también hemos sido coronadas, algunas, en las fiestas de Lucainena de las Torres, que eso no hay que olvidarlo, pero esos paseos a ese cortijo vuestro, a las faldas del Peñón, que nos hemos pasado, bueno, pues una adolescencia como todos cuando han tenido la suerte de tener un pueblo, como nosotros, hemos tenido la gran suerte de tener un pueblo y que sea Lucainena de las Torres. Es un orgullo. Y gracias por haber elegido el Hotel Montesión. Gracias en nombre de mi familia, porque aquí yo creo que todo lo que hacemos, cualquier ciudadano del pueblo se vuelca por Lucainena, como todos, y nunca nos vamos a olvidar de Lucainena de las Torres, estemos donde estemos. Gracias por tenerme en cuenta en tu libro. Me encanta esta poesía, este poema, que, como bien dice, en tu pueblo te sientes arropada, presa de su mirada cegadora. Es que no veo muy bien, ¿eh? Contenta como en un cuento de hada. Lucainena,
con cariño te adora, sintiéndote feliz recompensada, eligiéndote su embajadora. No pueden ser unas palabras más bonitas. Gracias, Manuela González. Estoy en mi pueblo de Luquina de las Torres. Lo que ella acaba de decir en su soneto, ese lo hicimos antes de 2020, que no sabíamos que iba a estar aquí el hotel abierto ni nada de eso, y yo ya le dije, te voy a hacer un soneto y lo voy a incluir en mi libro, para que tú estés en el libro. No sabemos nada de que con el tiempo ha habido este acontecimiento aquí, pero ella ya estaba en el libro desde que se imprimió a finales del 19 y a principios del 20, porque íbamos a presentar el libro en esta misma fecha, pero del 2020. Bueno, dicho eso, tú dices que tú no has nacido, que tú has nacido en Almería, pero te sientes luquenense. Eso me pasa a mí. Yo me siento, mis 8 apellidos de mis 4 abuelos paternos, 4 abuelos maternos, son de Luquenina de las Torres. Accidentalmente mis padres se conocieron en Melilla y allí nacimos todos sus hijos. Pero ellos eran de aquí, de Luquenina, y por lo tanto yo llevo la sangre de aquí, de Luquenina. Yo soy luquenense por los 8 costados. Amén de que yo quiero mucho a mi patria chica, Melilla, porque yo a Melilla la adoro. Allí pasé mi juventud, mi niñez, mis estudios, mi internado. Porque mira, yo soy zurda, no sé si algunos lo sabréis. Y aquello se veía entonces, en aquellos tiempos, muy mal. Y mi madre, estando viviendo en la capital, que no era en la provincia, pues me internó para que las monjas me educasen la mano derecha. Y yo siempre seguí escribiendo con la mano izquierda, a escondida de las monjas. Pero bueno, eso me viene a decir que las niñas allí en el internado, pues eran todas hijas de militares que estaban destinados en el protectorado español, en Villa Sanjurjo, en Villa Cisneros, en todos los puestos que habían militares, de Nador, Celuán, Seganga, todo eso. Y yo me sentía muy orgullosa porque yo tenía un pueblo en España. Porque Melilla, os tengo que decir que es una capital que no tiene provincia. Melilla es Melilla la Vieja, que está en el promontorio de Rusadir, en el Cabo de Tres Forcas, y entonces hubo un acuerdo con los cabileños de allí y se tiró un cañón desde la torre más alta de la ciudadela de Melilla, y a lo que alejó el cañón en un círculo de un radial, pues es el territorio que le concedieron para que Melilla saliese de la ciudadela y se extendiese en el llano. Y no tiene provincia, ya lo estamos viendo ahora con las vallas que hay de Melilla, que Melilla no tiene pueblos. Entonces yo decía que yo tengo un pueblo en España, que es mi pueblo, aquí en Luquenina de las Torres. Yo me sentía muy orgullosa porque las demás niñas de Melilla pues no tenían pueblo en Melilla. Era yo la única que tenía pueblo. Yo me he sentido muy orgullosa porque eso me lo han inculcado mis padres desde niña. El amor a Luquenina, veníamos todos los años. Subíamos al cortijo de los Marchalillos, donde estaban mis abuelos. Mi abuelo Manuel, que nos contaba cosas de su... Bueno, ahora voy a recitar un poema que le sucedió a él en el año 1920. Entonces, ese vínculo que hay con mi tía María Josefa, mi tío José, los padres de Pura, que tienen el restaurante en la plaza, pues nos pasábamos allí los veranos encantados, y yo venía con esa ilusión a mi pueblo de España. Porque allí en Melilla, como Melilla no tiene pueblos, pues yo tenía un pueblo. Y eso para mí me llenaba de orgullo, y así he seguido. Porque mis padres, mi abuelo, el padre de mi padre, al que le hemos puesto en la calle, pues estuvo en el seminario desde niño. Y cuando ya, antes de coger los hábitos, vino a Luquenina de las Torres, iba con el cortijero paseando por la plaza del pueblo, donde hemos estado ahora, y vio a una jovencita subida en una jaca, y dijo, ¿quién es esa señorita? Y le dijeron, pues es la hija de don Juan... Pérez Rivas, que es el alcalde de Luquenina. Dice, pues con ella me voy a casar. Dice, pero don Francisco, ¿se va usted para cura? Dice, ¿cómo me acepte? No. Y la prueba está de que estamos hoy aquí sus descendientes. ¿Eh? Y entonces pues se casó con ella. Y quiero decirte que el vínculo ese de Luquenina no lo hemos perdido nunca. Y él, como era tan cristiano y tan buena persona... Fíjate, cuando en el pueblo nacía algún niño, decían don Francisco, que estaba él en la estación de Cañadas, más allá de donde están los hornos de calcinación, que esa estación está en ruina. Tiene usted que asentar en el registro de los libros del ayuntamiento el nombre, porque tenía una letra y una caligrafía preciosa.
Y yo he visto muchas... Bueno, mi tío Edo cuando se jubiló tuvo que pedir las partidas de nacimiento y eran partidas laterales, que eran fotocopias de la hoja de registro. Y ahí estaba la letra de mi abuelo. Mi abuelo, cuando nosotros, todos sus nietos, hemos ido a los 6 años como correspondía al colegio, ya sabíamos leer y escribir, poner nuestro nombre, que la maestra el primer día a mí me pone a hacer palote y yo pongo, yo lo lleno de palote muy parejito y abajo pongo Manolita González Ruiz. Dice, ¿y esto quién lo ha escrito? Y digo, eso yo. Dice, ¿tú sabes leer y escribir? Digo, pues claro. Y los de niños iban a hacer palote, a llenar las hojas de palote. Bueno, en fin, que él era un hombre muy cristiano y nos enseñó y nos inculcó unas cosas muy bonitas, y sobre todo el amor a la religión, el amor a no hacer las cosas mal. Y me decía una cosa muy... Tú ser como una esponja, tú siempre tienes que ser como una esponja, absórbelo todo. Y lo que no te guste, coges la esponja y la escurres así y lo dejas de caer el agua que se te vaya. Y te quedas con lo positivo, tú siempre quédate con lo positivo. Y esa enseñanza, pues parece que no, pero marca. Marca toda una vida de saber elegir las amistades, de saber elegir lo que está bien, lo que está mal, lo que hay que desechar, lo que hay que aprovechar y lo que hay que vivir de todas esas cosas. Y bueno, y ahora os voy a leer un poema de mi abuelo Manuel. A ver si se queda el libro abierto. Mi abuelo Manuel era un hombre, lo mismo que mi abuelo Francisco en Melilla. Aquí estuvo en el seminario, en Melilla fue un hombre muy culto. Era muchísima gente cuando empezaron aquí las minas de caer. Él hacía las cartas de llamada, ya estábamos en Melilla, porque ellos se fueron antes del año 20. Y quiero decirte que era un hombre muy letrado, muy estudiado y muy culto. Para aquellos tiempos, que fíjate, estudiar la carrera en el seminario no era cualquier cosa. Sin embargo, mi abuelo Manuel pues era analfabeto, él no sabía leer ni escribir, era un hombre de campo, pero muy cristiano y muy buena persona. Amén de lo que yo voy a decir aquí, eso refleja hasta qué punto Dios lo tuvo en cuenta. Porque no solamente son las personas muy instruidas las que llegan a ese extremo, sino también las que de corazón son gente buena. Y dice mi abuelo materno Manuel Ruiz Nieto. Antiguamente las mujeres lo hacían todo. Hoy vamos al súper y compramos esto, compramos lo otro, todo lo que necesitamos. Pero antes se tenían que hacer hasta los fideos. Yo recuerdo cuando vivíamos aquí en Luquina de las Torres, María López, la madre de mi amiga María Ortega, que vivía enfrente nuestra, le traían la gente la harina de los cortijos y hacían los fideos. Y tenían un secadero yo allí así puesto y los secaban los fideos, como una maquinita. Bueno, pues allí en el cortijo mi abuela tenía que hacerse hasta los fideos, porque no había para comprar otra cosa. Tenían la harina, tenían el trigo y si no querían siempre comer cachas y migas, pues tenían que hacer otras cosas. Y esto dice así, era un día placentero en las horas del almuerzo. Mi abuelo ve por el sendero avanzar con mucho esfuerzo a un señor que camina y a mi abuela le decía, echa un poco más de harina a los fideos que hacías. Cuando el hombre se acercó del botijo que había, mi abuelo se lo ofreció y sin demora bebía. El hombre se presentó. Dijo llamarse Jesús. Mi abuelo no se extrañó por ser un hombre común. Entre charlas en la lumbre, atento le preguntaba, ¿por qué subió hasta la cumbre si nadie le esperaba? Y Jesús le respondió, es que yo camino errante por este mundo de Dios, siempre, siempre seré caminante. Con nosotros comerás y descansarás aquí. Sé que has dicho a tu esposa, eche fideos para mí. Mi abuelo quedó extrañado por la respuesta que dio, pero se quedó callado y nada le respondió. Todos juntos comieron y Jesús le aconsejaba. Sus charlas continuaron mientras caminaba. Camino a las arrietas, el hombre le acompañaba a coger agua fresca de la poza que emanaba. Insistente le ofreció, se quedase a descansar unos días en el cortijo y después continuar. Amable se disculpó por no poderse quedar, con cariño le explicó que tenía que continuar. Pero mi abuelo le dijo, aquí termina el camino que llega a mi cortijo, ya solo quedan espinos, solamente la montaña de la Sierra de Alamilla.
Está llorando mi sobrina. No, 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 que está llorando mi sobrina. Ya, ya, pero pues, se merece un aplauso. Solamente las montañas de la Sierra de la Milla. Una decisión muy extraña para viajar tantas millas. En ese mismo instante que mi abuelo le insistió, estando siempre delante, Jesús desapareció. Y por más que lo buscó, extrañado lo llamaba. El hombre no apareció, solo el eco contestaba. Pasaron algunos años y a mi abuelo le sucedió todo lo que aquel señor extraño a mi abuelo le anunció, llegando a la conclusión en su inocencia sincera que Jesús le visitó en aquella primavera. Y con Jesucristo compartieron el pan en la mesa. Esto fue en el año 1920. Mi abuelo se lo escuché yo de narrar en la lumbre, en casa de mi tía María José, muchísimas veces, y en mi casa en Almería. Y siempre lo hablaba con mucho respeto y mucha dignidad por aquello. Y a mí se me ponía el vello de punto cada vez que él, que lo había vivido en persona, narraba aquello hecho que a él le sucedieron. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, bien, de momento bien. Ya. Un poco, pero. Pregúntele a Diego. Algo más. Digo, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, pues yo no voy a. O sea, que no hay problema. Espérate, espérate. Que... Aquí tengo yo un poema. A ver, ahora no lo voy a encontrar. Espérate, te lo he marcado. No, sí, pero no. Es. Lo tengo marcadito, sí, pero no sé a dónde está. Es que quiero al piropo. ¿Cuál es? Luquinena, ponte guapa. Mi abuelo Manuel. No, es que yo pensé que estaba era el 8, pero no es el 8. Bueno, este es de viejos recuerdos. Luquenena, yo camino. La página 66 tienes. ¿En la página 66? Sí. Es que lo tenía controlado hasta sí, 200, pero como son 300 y pico, ya se le ha ido un poco. Bueno, ahora que tú has dicho eso, mira, yo siempre, ya sabes tú, y lo acabas de decir cuando has hablado, que yo siempre he participado en el programa de festejo poniendo poemas. Una vez fui la pregonera en el libro. La pregonera nuestra también. Sí, sí. No me pude quedar después a decirlo, ha pasado como una cosa como lo de Don Francisco, pero yo en el libro, la revista va el pregón mío. Que yo empecé a hacer el libro de Ragor, porque yo tengo un amigo espiritual, bueno, está en carne y hueso, estudió también en el seminario, bellísima persona, que ese, pues con toda la transición de la enfermedad de mi marido, ella y su mujer me ayudaron mucho, aunque estaban en Madrid todas las mañanas. Manolita, ¿te has levantado? ¿Cómo has dormido? ¿Has desayunado? Siempre pendiente de mí. Y para enajenarme de toda la enfermedad de mi marido, porque fue muy grande estar mi marido 40 años, que aquí está María, que lo sabe bien, que ha estado mi marido allí 7 años, camino de 8 en su residencia. Pensar yo que mi marido lo tenía a 40 kilómetros y él estaba en un sitio y yo en otro y no podíamos pasar la jubilación juntas. Eso fue un drama muy grande. Yo decía, si muere él antes que yo, no me van a quedar lágrimas para echar, porque las estoy echando todas ahora. Yo ponía una toalla doble encima de mi almohada cada noche y la empapaba. De saber que yo me quedaba sola en mi casa y mi marido estaba a 40 kilómetros y no podíamos estar juntos. Aquello fue un drama muy grande, muy grande. Bueno, que son circunstancias de la vida que pasan así y hay que tomarlas. Pero estaba en unos brazos, con unas personas que eran su segundo hogar y lo pasó allí dignamente, muy bien, a pesar de su Alzheimer, de su mente y de sus cosas. La enfermedad es muy mala. Muestra ello es que hoy día la dueña de la residencia donde mi marido estuvo tantos años la tenemos hoy aquí, que ha venido de Laujar, que estaba en Laujar, y está aquí sentada con nosotros. Bueno, ha quedado una amistad para toda la vida, María. Gracias a ti por cuidar a mi marido como lo hicisteis. Vamos a darle un aplauso. María, levántate.
Ella es la insigne. Y además su marido es de Luquiñena. Su marido es de Luquiñena. Su marido, su suegra era Anita, ¿cómo era el apellido? Muley. Anita Muley. Y su marido era de Luquiñena de las Torres. Y tú fuiste el que me dijiste, en la residencia que está tu marido son los dueños de Luquiñena de las Torres, un día que nos encontramos en la calle Gerona. Porque me dijiste, ¿dónde está tu...? Digo, está en San Rafael. Dices, pues la residencia de San Rafael, claro, son los dueños, son de Luquiñena de las Torres. Ángel Lázaro y... Son los Lázaro, sí, claro. Es decir, que en el, aquí en Almería somos todos una gran familia, una gran familia. Y yo le tengo un cariño a María desde entonces, desde siempre, que es una persona entrañable. Y ella es el guía y timón de ese barco tan grande que es San Rafael. Y viéndola a ella, se sabe cómo son sus hijos y cómo son todos los que allí colaboran con ellos. Bondad, cariño y ternura. Porque es su segundo hogar. Todo el que va allí se deja una familia. Se deja un hogar, se deja el cariño de los suyos. Allí tenemos lo mejor de cada hogar. Claro, olé. Es muy bien dicho. Ahí está, olé. Ahí está. Ahí está. Y yo ese reconocimiento, donde esté, te lo tengo que reconocer, porque eres muy grande, María, eres muy grande. Bueno, decimos así el poema. Luquiñena, ponte guapa. Porque Luquiñena es muy guapa. Luquiñena, ponte guapa, que me quiero pasear por tus calles y tus plazas, y a todos quiero mostrar lo linda y limpia que luce, vestida de nívea cal. En flores multicolores, abejas quieren posar, embriagada de olores, de jazmines y azahar. Tus calles quiero nombrar, el Pollo de la Cruz, Real, Padre Ayala, San Antonio, Almería, Capita, Marchal, Estación de Cañadas, San Sebastián, de las Heras, de las Cruces, España, Unamuno, José García Galera, de las Minas, Maestro Paco, ¿dónde estamos? Del Viento, Escalerilla, Campoy, Los Carros, Posada, Hermosilla, San Juan Pablo II, Bilbao, Teresa de Calcuta, San Ramón y la del Ayuntamiento, Plaza de la Constitución. Y tus preciosas macetas de flores a reventar, en tus paredes repletas, ellas se dejan posar. Coloridas y coquetas, mirándonos al pasar, entre requiebros e inquietas, nos pretenden conquistar. Pero el peñón, su cobijo quiere dar protección, te quiere dar, al oír desde mi cortijo, tus campanas repicar. Cuidadoso, vigilante, quieres ser tu centinela, erguido como un gigante, por el pueblo se desvela. Pues como este tenemos 332 entre Merilla, míos personales y de Luquiñena de las Torres sobre todo. Después tenemos unos poemas aquí en forma de jarrones, de ánforas, de copas, no sé por dónde están. Aquí. Este es una sirena. Eso lo hice a mis niñas un día en la playa cuando eran todas pequeñitas. Bueno, por aquí tenemos poemas preciosos con forma de jarrones. Son muy difíciles de hacer porque tienes que ir y termino con una de una copa. Este es un brindis a Luquiñena, lo de la copa. Es que os quiero mostrar estos. Estos sí son difíciles de hacer. Lo vais a tener en el libro. Aparte de un libro, es una obra de arte. Va a ser un lujo de... Bueno, cuando hice el libro de Ragol, era por eso, por lo que estábamos hablando de mi marido. Y entonces este señor Miguel Iborra, pues me dijo que también va en el libro. No, en este no, no lo sé, no, en este no.
me dijo, Manolita, para distraerte un poco y despejar la mente, ¿por qué no hacemos el himno de mi pueblo de Ragol, que no tiene himno, no tiene letra? Y dije yo, voy a ser capaz. Dice, bueno, para nosotros serás un honor que tú hagas ser la letrista del himno de Ragol. Y así empecé. Para ello, él me había regalado antes, unos años antes, el libro que él hizo de su pueblo de Ragol, porque él está enamoradísimo del pueblo de Ragol, vive en Madrid, pero quiere mucho a Ragol. Y tú lo conoces. Y entonces, pues me ilusionó en que hiciera el himno. Y yo para eso me tuve que releer 2 o 3 veces el libro para sacar el extracto, porque yo no soy de allí, yo no conozco como conozco Luquenera, no conocía ese pueblo. Y entonces este señor me hizo que yo escribiera una pila de poemas. Decía, no, ese no me gusta, no, ese no me gusta. Y cuando terminamos de hacer el himno, dice, ahora con todos los poemas que tienes ahí guardados, vas a hacer el libro de mi pueblo. Había que aprovechar todo. Aprovechó todo lo que... Para eso decía, es que fue para mantenerme activa durante todo ese tiempo que yo estuve, que yo no tuve, me querían las monjitas mías, dice, un cura, para un psicólogo, porque yo tengo mucha amistad con la Sierva de María, el libro que yo hice primero el obispo Orberá, fue donado por el ayuntamiento del alcalde de Almería y el alcalde de Roquetas. Y toda la venta fue para las Siervas de María. Y entonces yo tengo muchas amistades con las Siervas de María y me decía la superiora, Manolita, ¿quiere que se lo diga a nuestro párroco para que te ayude psicológicamente? Dice, no, si yo tengo en Madrid a Miguel, que Miguel me ayuda en todo y está todas las mañanas, es mi despertador con su mujer. Y entonces, total, que entonces yo por eso hice el libro de Ragol, porque ya tenía tanto poema acumulado que él decía que no le gustaba para el himno, que dice, ahora con todos los poemas, tú guárdalo ahí, tú no te deshagas de ellos. Dice, ahora con todos esos poemas voy a hacer el libro de mi pueblo. Y esa fue la encerrona que me hizo. Que el alcalde de Ragol es un buen amigo. Miguel Rodríguez. Miguel es un buen amigo. Y Miguel se llama también mi amigo Miguel Iborra Viciana. Y ese fue el motivo de que yo hiciera un pueblo para mí desconocido, pero por mediación de Isabelita y de Miguel, pues... hice el libro de Ragol y fue la letra del himno de Ragol, la letrista, por ese motivo. Y así es que no tenga celitos, porque yo siempre, toda la vida he estado en la revista. Yo lo he dejado caer ahí. Ahí. No, y yo lo pensé, digo, bueno, pues si ya he hecho yo un libro de Ragol, que no me toca a mí nada Ragol, y yo soy hija de... Tengo que hacer un libro de Luquenera. Y ya pues vino esto de la familia y no me dio tiempo a terminarlo. Yo ya lo tenía a media. Digo, bueno, para el segundo encuentro familiar que hagamos, ya lo tengo terminado. Porque recopilé todos los poemas que yo tenía, que había yo en las fiestas patronales. Porque este de Luquenera Ponte Guapa es muy antiguo. Y tengo muchos que son antiguos, que tú lo has leído, vamos, que han estado en las revistas puestos. A este le he agregado la calle de Estación de Cañadas. No sé si habréis dado cuenta. Porque ya él estaba aprobado lo de la calle cuando antes de ir a la imprenta y ya le puse el apellido de Cañadas. Bueno, pues hasta Doña aquí. Manuela, cuídese que se la ponga el trabajo. Gracias. Bueno, pues ya con esto terminamos el acto. Tenemos una copa de cava, tenemos la firma de los libros, quien quiera adquirir uno, yo se lo firmo personalmente con muchísimo agrado. Y muchas gracias a todos y a todo el pueblo de Luquenera por estar hoy aquí, junto con mi alcalde y con mi embajadora y con mi querido Diego, que siempre que lo necesito está ahí para mí. Un orgullo. Este acto, gracias a todos, gracias Manuela, gracias alcalde. Y tú como embajadora. Y de verdad, gracias a todos los que habéis venido a acompañarnos en este acto. Bueno, tenéis todas las copitas que vamos a brindar todos, así que... Gracias.
Thank you.
Claro, te parece.